Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana nos encontramos en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Aquí estamos con la empresa Hugo y Enzo Reinaudo, que se llevó a cabo una muestra, se llamada Muestra Líder. Nosotros en esta oportunidad pudimos hablar con el organizador de la misma, el señor Daniel Piatti. Él es encargado de ventas de esta empresa Hugo y Enzo Reinaudo. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Liliana? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, con un día muy lindo, a pesar de que hay un poquito de viento y realmente con mucha gente. Sí, la verdad que, bueno, nos acompaña el tiempo y nos ha acompañado la gente viniendo. Bueno, un poco queríamos que estuviera, que clientes, amigos, que estuvieran presentes para, bueno, mostrarle un poco lo que nosotros tenemos. Daniel, contame un poquito, bueno, ¿qué empresas están presentes? ¿Cómo se llama esta muestra? ¿Tiene un nombre? Sí, esta muestra es la muestra líder, que le llaman, y reúne a 5 empresas, que está con la firma Pauni, Chevrolet, FATE, Valvoline y los pilotos Plantio, que son. Bueno, y por supuesto cada uno está dando su charla y comentándole a los productores los beneficios. Sí, la muestra consiste en estaciones, en 5 estaciones, que cada empresa ofrece una charla de 20 minutos aproximadamente, y bueno, y los participantes tienen la opción de ir rotando por cada uno de los stands. Y luego se va a realizar una muestra dinámica para que los concurrentes puedan ver lo que las empresas ofrecen. Bueno, por supuesto que la empresa Hugo y Enzo Reinaudo tiene muchísimos años, es una de las empresas más viejas, digamos, de la ciudad de Río Cuarto, con más antigüedad, y bueno, siempre están realizando eventos. Sí, siempre creemos que es importante seguir teniendo el diálogo con, no siempre con los clientes, sino con abrir el abanico a demás personas para que, bueno, estar presentes, saber ellos que sepan qué es lo que nosotros ofrecemos, y bueno, y ellos nos tengan siempre en cuenta en el momento de querer hacer alguna inversión. Daniel, ¿cómo están las ventas en estos momentos? Principalmente de todos los productos, que tienen una amplia variedad, aparte de ser representantes oficiales de Pauni, tienen otras firmas importantes la empresa. ¿Cómo están las ventas en estos momentos? Mira, las ventas, está un poco retraído el mercado. Nosotros, más que todo con la firma Pauni, estamos manteniendo un valor de ventas bastante aceptable. Estamos un poco a la espera de que se finalice la cosecha de gruesa, y bueno, ahí es donde creo que la gente va a hacer algún tipo de inversión. ¿Algún comentario de esta muestra? Sí, mira, el comentario es un poco felicitar a la gente que organizó la muestra, a las empresas que han participado, por la buena predisposición, por el hecho de que no tuvieron ningún reparo en hacerse presentes, y bueno, y a los clientes por venir y por abrir un poco los oídos a lo que uno tiene para proponerle. Bueno, también vamos a decir que aparte de las charlas, de la dinámica, también aquí se va a llevar a cabo un almuerzo. Sí, eso, bueno, en el momento que llega la gente se los recibe con un desayuno, y después de las charlas y la dinámica se va a hacer un almuerzo con algunos sorteos y algún presente para, bueno, como una forma de agradecerle a la gente que nos haya tenido en cuenta. Daniel, muchísimas gracias y felicitaciones por tu trabajo. No, muchas gracias, Liliana, gracias por estar ustedes con nosotros. Somos una empresa familiar con años de trayectoria, responsabilidad y confianza. Reinaudo Maquinarias, Sociedad Anónima. Somos representantes oficial de maquinarias Pauni, motores Cummins, máquinas e implementos GEA, Casa Central Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 1 y sucursal en la Bulalle, Balbín 193. Reinaudo Maquinarias, Sociedad Anónima. Continuamos con este programa especial desde la ciudad de Río Cuarto, desde la empresa Hugo y Enzo Reinaudo, en esta muestra líder. Nosotros en esta oportunidad pudimos hablar con el señor Alfredo Precorari, él también es asesor de ventas de la empresa Hugo y Enzo Reinaudo, y con él estuvimos hablando de una sembradora Tedeschi, que es la última sembradora que salió al mercado. Continuamos en esta muestra líder, y en esta oportunidad vamos a hablar con el señor Alfredo Precorari, él también es
encargado de ventas de la empresa Hugo y Enzo Reinaudo, y bueno, vamos a hablar específicamente de esta sembradora que vemos aquí atrás, que es lo último que salió en Tedeschi. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal? Buenos días, Liliana. Sí, estamos aquí con esta sembradora, ¿no es cierto?, que es un nuevo producto que hemos incorporado a la firma, debido a que no teníamos una sembradora con estas características. La característica principal es que es autotrailer. Quiere decir que eso, bueno, se necesitan menos operarios para el tema del traslado de la máquina de trabajo, para pasarla de trabajo a transporte. Bueno, es lo nuevo que se está buscando por el tema de costo, beneficio, y también es una sembradora, todos los tipos de sembradora autotrailer son más económicas en adquirirla, porque bueno, tienen muchos elementos menos que las otras sembradoras convencionales que tenemos en el mercado hoy. Esta sembradora es de una siembra convencional a placa, viene en distintas medidas de línea de siembra, de 1 metro, 70 centímetros, 52, 40, 42, 35, tiene una amplia gama de variación de siembra. Así que bueno, es lo que se está buscando hoy día en el mercado nacional. Alfredo, bueno, ahora vamos a ver la dinámica, la vamos a ver trabajar. Sí, sí, vamos a hacer una prueba. Bueno, le queríamos agradecer también al que adquirió la máquina, que es el señor Rey Alfredo de la zona de La Punilla. Le hemos pedido que le digo, bueno, vamos a hacer una demostración así para ver el funcionamiento del autotrailer, para que ver que la gente lo vea cómo es que trabaja, ¿no es cierto? Hay alguien que no las conoce, la mayoría sí, pero bueno, vamos a hacer esa demostración con esta máquina. Es una máquina que está funcionando muy bien en el mercado, se está vendiendo muy bien. Esperemos que Reinaudo también pueda estar con esta marca en todo lo que es con nuestros clientes, va. Bueno, eso es lo que justamente le iba a comentar, que la empresa Hugo y Enzo Reinaudo tiene ventas en todas partes, realmente tiene una amplia zona. Sí, sí, es una empresa, bueno, ya no es más que lo diga, ¿no es cierto? Una empresa de 50 años en la zona, y bueno, una zona de Córdoba, San Luis, La Pampa, muy conocida por todos lados. Así que, bueno, queremos poner un nuevo producto de que nos faltaba, así que esperemos que tengamos la iniciativa de poder seguir adelante junto a esta marca Tedeschi. Alfredo, ¿hay créditos para estas máquinas? Sí, sí, porque es una máquina nacional, tenemos los créditos de Banco Nación, después los bancos privados también con la línea de la productividad, así que hay créditos y se puede, bueno, son también créditos blandos que al productor se le hace fácil. Exactamente, es un crédito blando que le hace fácil, y también por ahí se puede conversar en alguna financiación directa, no muy larga, pero bueno, se puede ver. Bueno, vamos a ver la dinámica entonces. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Gracias.
El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. Seguimos con nuestro espacio País Productivo en esta muestra líder y nosotros en esta oportunidad pudimos hablar con el señor José María Bruno, él es encargado de sucursal La Boulaye de la empresa Hugo y Enzo Reinaudo. Con él estuvimos dialogando sobre cómo están las ventas y bueno, por supuesto sobre esta moto niveladora que va a la provincia de La Pampa. Continuamos en esta muestra líder y en esta oportunidad vamos a hablar con el señor José María Bruno, él es encargado de sucursal La Boulaye de Hugo y Enzo Reinaudo. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Liliana. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, por supuesto, disfrutando de este día que gracias a Dios es un día muy lindo. Es un día muy lindo, sí, bueno, tenemos que agradecer la asistencia de los productores, una gran concurrencia. No nos acompaña un poquito el día, bueno, el sol está espectacular, pero bueno, hay un poquito de viento. Bueno, vamos a hablar un poquito que tenemos aquí atrás, una moto niveladora que realmente esta se va a la provincia de La Pampa, José. Exactamente, esta se ha vendido a la localidad de Mauricio Mayer, bueno, una gentileza del intendente, bueno, Celestino Folmer, en prestarla para que hoy podamos tenerla en esta pequeña muestra. Bueno, esta es una máquina, por supuesto, con un costo muy alto y con una gran utilidad, por supuesto, para los municipios. Exactamente, estamos hablando de una máquina costosa, de lo cual, bueno, esta está aquí y tengo entendido que ya el intendente la estaba esperando, pero bueno, ya está para la entrega el día de mañana. Y sí, efectivamente, para una municipalidad es una de las máquinas principales que es la que ellos utilizan para su trabajo en la comuna. Vamos a hablar un poquito de lo que es La Boulaye, que es donde vos estás. ¿Cómo están las ventas? ¿Cómo está esta zona? Bueno, La Boulaye, bueno, digamos que siempre fue un punto de venta muy bueno. Este año, como todos sabemos que estamos en un año electoral, ahora se han mermado bastante las ventas. Creemos que después de las elecciones se van a revertir. Pero en mi caso particular, en la sucursal que nosotros tenemos ahí, no podemos, de presentar ninguna queja, nada, porque bueno, siempre hay opciones de venta, como en el caso que vos estás viendo aquí, que tengo posibilidades en La Pampa, de al margen de entregar esta, de alguna otra operación es más. Siempre, digamos, en la parte, digamos, que es tractores, máquinas viales, siempre está el conejito que sale de la galera para la venta. José, aparte de, bueno, de La Boulaye y de La Pampa que comentabas, tenés una amplia zona ahí, muchas localidades y distintas provincias, como también la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. Estamos, bueno, lo que es en la parte de, digamos, lo que es el suroeste de Buenos Aires, donde está, digamos, que delinea con la provincia de Córdoba, bueno, con las localidades cercanas de ahí, lo que es Buchardo, bueno, La Pampa, que tengo que agradecer justamente a los intendentes de esas localidades, que bueno, en el caso de Celestino, que ha confiado en la empresa Hugo y Enzo Reinaudo. Tengo una zona muy linda para moverse, digamos, en ventas. ¿Cómo ves el futuro? El futuro creo que, bueno, ya todos sabemos lo que es Argentina, que siempre tenemos los altos y bajos. Creo que va a ser, más allá de quién sea nuestro próximo presidente, vamos a seguir, creo que, por la buena senda de venta, por el buen camino. Si el productor sigue produciendo, valga la redundancia, seguramente todo va a ir bien. Obvio, todo dependemos de eso. Yo siempre lo digo que el productor, más allá de las crisis que ellos puedan tener, siempre ellos apuestan al trabajo y al crecimiento de su empresa. Y todos sabemos que las empresas que estamos vinculadas al agro, dependemos mucho de ellos. Lo que sí, todos los argentinos, creo que estamos pidiendo que al productor le den vía libre para trabajar, que ellos son, digamos, el engranaje principal del motor de que mueve este país, ¿no? Bueno, y por supuesto una ayudita al clima que también siempre viene bien. Sí, sin duda, todos esperamos que el clima nos ayude y que, bueno, que los años venideros sean como lo que fue la campaña 2014-2015, que creo que fue excelente. Nada más que falta la otra parte, que es el precio, que eso lo perjudica a ellos, y por ende, si los perjudica a ellos, nos perjudica a todos.
José, muchísimas gracias. Gracias a vos, Liliana, y bueno, gracias por haber venido justamente con Ángelo a la pequeña muestra de hoy que estamos realizando hoy en día. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fábrica de implementos agrícolas en general. Productos de calidad con tecnología de vanguardia. Tenemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles. La última novedad, tinglado móvil para cría de terneros. Trabajamos en todo el país con transporte propio. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Avenida Ostendorf, 1341, Serrano, Córdoba. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo, de este programa especial de la empresa Hugo y Enzo Reinaudo, de esta muestra líder. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con el señor Juan Manuel López, él es gerente regional de la empresa Pauni. Continuamos en esta muestra líder y en esta oportunidad vamos a hablar con el señor Juan Manuel López, él es gerente regional de ventas de Pauni. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido a Río Cuarto. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para toda la multitud. Estamos acá en Río Cuarto con la concesionaria de Reinaudo, ¿no? Una jornada a campo abierto que suma muchos puntos, digamos, es interesante hacerla de vez en cuando, ¿no? Para estar en contacto directo con el consumidor final, ¿no? Sacar incertidumbres, consultas, ver cosas para mejorar, cosas en conjunto. Así que siempre es positivo, ¿no? Juan Manuel, ¿cuál es la zona que vos estás trabajando continuamente? Yo estoy ahora manejando lo que es toda la provincia de Córdoba, La Pampa y San Luis, ¿no? Visitando las concesionarias, recorriendo un poco, viendo, tratando de vender, ¿no? Y también un poco de control en general. Contame un poquito cómo está la empresa y cómo están las ventas. Bueno, sabemos que están las varillas, por supuesto, instalada y que es una empresa muy grande y de muchos años de trayectoria. Sí, ahora el año arrancó muy bien, ¿no? Podremos decir de que fue atípico enero, febrero, marzo, donde son meses generalmente que son muertos de venta. Fueron muy buenos meses que nos sorprendió por el ritmo que veníamos y decayó bastante la venta en lo que fue abril y mayo, ¿no? Quizás porque fue una época de a nivel país, en plena cosecha, ¿no? Y no ayudó mucho también los valores, ¿no? Que se manejó en ese tiempo. Así que ahora vamos a ver qué sucede. Siempre la segunda etapa del año es la mejor nuestra, ¿no? A partir de julio en adelante. Yo creo que ya en agosto ya va a cambiar el panorama un poco y vamos a terminar un buen año. Contame un poquito porque están presentando un tractor nuevo. Sí, ahora largamos lo que es la línea Novo, ¿no? Para lo que es todo lo articulado, ¿no? Tractores de 200 HP hasta 300 HP. Seguimos con la línea clásica Evo y la línea Bravo, que es la mayor, la más grande. A diferencia que podemos tener a simple vista, es la cabina, ¿no? Un tractor con estética nueva, el interior nuevo, tiene mayor confort. Y es un recambio que también un poco la gente lo estaba pidiendo, ¿no? Para no quedarnos en el tiempo con la cabina vieja. Está bien. Vamos a hablar un poquito de la empresa porque realmente es muy importante. ¿Qué cantidad de empleados tienen hoy en las varillas? Y hoy en planta, sumando, porque nosotros también tenemos una planta en Santiago del Estero, que es la que se dedica específicamente, exclusivamente a lo que es los plásticos, o sea, trompa y guardabarro. Y la, arriba del techo, la parte de arriba, mandan todo de Santiago. Sumando en total, estamos en 580 empleados. Bueno, es muy importante para una localidad pequeña, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que las varillas, es muy industrial ¿no? Sí. El pueblo, ¿no? Hay muchas fábricas y son todas dependientes, digamos. Una depende de la otra, así que la verdad que sí. Juan Manuel, este año es un año político. ¿A ustedes les favorecen ventas? Y quizás a veces sí, a veces no. En la parte vial nos favorece un poco, ¿no? Ya en el caso de tractores con pali retro o motoniveladoras. Vimos una que está vendida a la provincia de La Pampa. Aquí tenemos una que ya estamos por entregar ahora. En ese sentido sí, ¿no? Se nota bastante la parte vial que se ha vendido más comparado con otros años. Y quizá la parte mala del año electoral es que muchos especulan o aguantan a ver qué cambio puede llegar a pasar después de octubre y en la parte agrícola te frena un poco, ¿no?
Bueno, y en realidad, los productores están con créditos blandos como para poder comprar, ¿no? Sí, sí, hoy en día el crédito más fuerte que tenemos es el convenio con Banco Nación, un crédito del 3,5% que es muy accesible y barato, ¿no? Una tasa barata. Y si no, también estamos trabajando con lo que es Bancor, Banco Provincia de Buenos Aires, Banco de La Pampa, con Banco Privado tenemos convenio con todos. Algo que se ha utilizado mucho a partir del año pasado, que lo estamos viendo, es el sistema leasing, ¿no? Uh-huh. Que es muy conveniente, ¿no? Impositivamente es mejor negocio que un crédito, el leasing. Y vemos que cada vez la gente lo está optando más. Está bien, es muy accesible. Es accesible, sí, sí, sí. Y la parte positiva que podemos decirte es que en lo que es leasing te financian el 100% de la unidad. Juan Manuel, como gerente de ventas regional, ¿cuáles serían las expectativas que tenés de aquí a fin de año? Y yo creo que a partir de agosto tiene que haber un cambio, digamos, en lo que es ventas, ¿no? Yo creo que va a repuntar el mercado, por lo mismo que te comentaba recién, es la época fuerte, ¿no? Uh-huh. La época de siembra es la época fuerte nuestra y creería que se va a vender mejor. Y tratar de cerrar el año de la mejor manera, ya sea como el año pasado o mejor. Lo veremos. Hablábamos con José recién, que es encargado de la sucursal La Boulaye, y nos comentaba también, por supuesto, que tiene mucho que ver el clima, ¿no? Exactamente, exactamente. El clima, dicen que va a ser un año llovedor, así que esperemos que acompañe. Seguro. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acercarte aquí a esta sucursal, que realmente, bueno, siempre están trabajando continuamente. La empresa Buyense Reinaudo tiene muchísimos años de trayectoria aquí en Río Cuarto. Exactamente, sí. Son uno de los pilares de Pauni, ¿no? Están en el top 5 de los concesionarios más fuertes, más antiguos y de mayor prestigio de la red. Muchísimas gracias. No hay por qué. Saludos a todos. Fibra óptica e internet para cada pampeano. El Plan Estratégico Digital es para nosotros una política de Estado. Realizamos el tendido de fibra óptica en una red de 1.800 kilómetros a lo largo de la provincia. 2.900 megas llegan a 63 localidades utilizados en organismos de servicios públicos. Escuelas, policía y centros de salud cuentan con un sistema de videoconferencias, acceso a internet de alta calidad y telefonía IP. Los vecinos también gozan de esta prestación a través del acceso a internet de alta calidad a bajo costo, que les facilita acceder al conocimiento, a la información y estar conectados al mundo entero. Plan Estratégico Digital. Aguas del Colorado. Gobierno de La Pampa. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo, este programa especial de esta muestra líder realizada aquí en la ciudad de Río Cuarto, sur de la provincia de Córdoba, organizada por la empresa Hugo y Enzo Reinaudo. Tenemos un agradecimiento especial a esta empresa por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Ustedes recuerden que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de Argentinísimo Satelital con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.